Como Cognito Fifth, soy Don Fentona Pisasagar y gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios, tu comentario y tu me gusta. Y sabes que tenemos este, un PayPal por si quieres aportar. Además de que hoy el tema que te voy a hablar es sobre qué hay intraterrenamente. Para esto, pues vamos a comentar todo lo que se habla, ¿no? De lo que puede haber con lo que respecta abajo en las profundidades. Se ha hablado muchas cosas, pero yo te voy a hablar de otras. Y esto tiene que ver con, hay testimonios, hay relatos, hay muchas cosas que hablan de esto de las profundidades de la tierra. Así es la cuestión. Ahora bien, estos relatos, a decir verdad, son meramente interesantes. ¿Por qué? Porque no los debemos de echar en saco roto, ¿no? Y bueno, también hablan de criaturas que vivían en las profundidades de la tierra, civilizaciones antiguas y que poseen leyendas de extraños seres que salieron de cuevas o de agujeros para ayudar a los antiguos humanos. En lo que te voy a contar, pues se refiere a historias hipotéticas de criaturas viviendo bajo la superficie de la Tierra, desde lo que podría ser humanoides hasta seres fantásticos y mitológicos. Por lo tanto, pues estos testimonios se quedan en eso, en testimoniales, hasta que no salgan. A decir verdad, vamos a, a decir sí, ellos vienen de debajo de la tierra. Sergei Asadov, director del de Centro de Objetos Voladores No Identificados de Tashkent, en Uzbekistán, pues nunca se había imaginado que tales eh, genios existieran antes de que alguien pues, tomar una foto de un genio saliendo de debajo de la superficie. Ocurrió en Uzbekistán cuando aún formaba parte de la Unión Soviética. O sea, imagínense desde dónde. Un eh, pozo de protección de petróleo incendia ese desierto. Los bomberos, el ejército, y acuden a extinguir este fuego. Una columna de fuego que salía del de agujero con un estruendo mantenía a la gente alejada de él. De repente, hay un rugido que se calmó por un instante y el momento de tranquilidad permitió a los militares y petroleros que permanecieron cerca de ese agujero escuchar como lamentos y gritos de gente que provenía de debajo de la superficie. También hay que comentar que se dice, por ahí así, que también no solo seres así están en intraterrenamente sino también mismas personas humanas. Ah, ahora eh, bien, la gente por ahí vio un genio de barba saltar debajo de la superficie con los brazos cruzados y como leyenda un genio se podía ver perfectamente bien en la foto que supuestamente consiguió más tarde. No es la primera vez que los geólogos oían esta especie eh, de gemidos en algún lugar de las profundidades de agujeros petrolíficos. En Siberia también se habla de estos gemidos que se escucharon en un pozo súper profundo perforado en una meseta entre los mares de Aral y Caspio, que fueron grabados y enviados a la Academia, fíjense nada más, soviética de ciencias para su estudio. Pero los investigadores no tomaron en serio el fenómeno y bueno, ese registro quedó perdido. En el reino subterráneo, casi todas las religiones también, plantean o afirman que existe algún reino subterráneo. Cada religión tiene su propia descripción de ese tipo de reinos o culturas. Recordemos, los mayas y los aztecas hablaban de estas cuestiones intraterrenas. ¿Y qué otra cosa te puedo comentar? En primer lugar, la población del reino subterráneo está formada por supuestos maestros, y personas que llegan ahí tras su muerte. Recordemos el chivalba, ¿no? Como en nuestras culturas antiguas. En segundo lugar, las personas llegan bajo la superficie en forma de sombras, almas y otras conocidas hoy como coágulos de información y campos de energía. En tercer lugar, lo que serían estos maestros, a veces se les denomina almas y poseen información única sobre el pasado e incluso sobre el futuro. Para obtener esta información, pues supuestamente se tiene esta alma que enviar a este reino subterráneo como lo hacen en su habitual eh, tradición, que ya ven que van de tradición oral los chamanes, los siberianos, a ayudar a las sombras a hacerse visibles, a que sea audible, en los que era obligatorio derramar sangre. Los expertos que vendrían siendo estos esotéricos afirman que los rituales, que eran así en épocas antiguas, se relacionaban con la saturación energética informativa. De lo que era este derramamiento. También hay que a, hablar que hay muchas teorías con respecto a Shambhala, que en todas las épocas, a, hasta ahorita, en nuestros días, se intenta obtener información que poseían supuestamente estos maestros de este mundo subterráneo, que algunos hoy en día comentan que, pues sí que eh, sí existe y que pues tenemos lo que sería poca información de todo esto y que pues a veces eh, estamos tocantes a recibir esos testimonios nada más o algunos pues eh, son de eh, gurús y cosas así, y hablo de los verdaderos eh, gurús, riponches y todo esto, que afirman que han alcanzado ese nivel para entrar a Shambhala, recordemos esto. Ah, ahora bien, el investigador, y aquí te voy a decir quién fue, Nicolás Rorerich, fue el primero que organiza una expedición a la legendaria zona de Shambhala. Habitada por estos sabios maestros y oculta a la gente común y corriente bajo las montañas del Himalaya. Esta expedición se llevó con éxito y trajo un mensaje de estos supuestos maestros, especialmente también para el gobierno soviético. Gleb de del Comisionado del Pueblo para Asuntos Internos, antes se llamaba Comisión Extraordinaria de toda Rusia, también planeó una expedición para irse a adentrar allá a Shambhala. La preparación fue controlada por el jefe eh, comisariado, que era Félix Deskeshinski, y a su muerte de este último se interrumpió y lo que vendría siendo la financiación para el proyecto. Se sabe que Wolfen SS, Alemanas del Tercer Reich, también organizaron expediciones para. Adentrarse en Shambhala. La estructura y los objetivos de la organización se parecerían mucho a las órdenes místicas que existían en aquel entonces en Alemania, antes de la eh, Segunda Guerra Mundial. La organización, al igual que las órdenes, querían mantener, obviamente, en secrecía todo esto: que en las profundidades existían estas criaturas con poderes que eran no humanos. Las criaturas empleaban, en este sentido, la meditación, lo que sería la autodisciplina, para ganar poder sobre los fenómenos naturales y alcanzar ese nivel de dioses. De aquí nos vamos a cuando Hitler, que algunos investigadores poseían capacidades extrasensoriales y llegó al poder y apoya la idea de que hubiera una tierra hueca, e incluso la hizo en aquel entonces Hitler oficial. El investigador ruso de esta magia oculta de Alemania fascista, que sería Sergei Sukov, afirma que, entre la limpieza de razas y sobre todo del Tercer Reich y la organización también en conjunto con las sociedades secretas tenían como objetivo ayudar a los misteriosos maestros a que salieran de la superficie o que vinieran aquí a la superficie de la Tierra para que participaran activamente en la reorganización del mundo. La SS disponía incluso en aquella época de una estructura especial para recopilar información mística de las sociedades secretas. ¿Y sí? El OTO y todos estos eran parte de aquella época en que decían de las sociedades secretas y que existían en Alemania y para todo emplear información en investigaciones que serían destinadas a crear un arma mística para solucionar los problemas de guerra. La organización envió expediciones a, al Tíbet y al Himalaya. Ah, ahora bien, la primera expedición en búsqueda de Shambhala comenzó en el año 1931. La expedición no consiguió descubrir el camino al mundo subterráneo, pero sí llevó a Alemania gran cantidad de manuscritos que estaban hechos por estos tibetanos que demostraba que los misterios. Y estos maestros realmente estaban ahí debajo de esta superficie. La organización envió más expediciones a lo que sería la zona. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿quiénes son estas misteriosas criaturas que pueda que vivan bajo la superficie y de dónde vienen? Ahora bien... Esto es muy interesante con lo que sería a uh, tratar de ver que en la historia sí se hicieron expediciones con lo que sería a debajo de la tierra para descubrir esos uh, supuestos mundos. Ya está asentado de manera histórica de quienes estuvieron pues sentando ese precedente. El presidente de la Asociación de Ingenieros de Biolocalización, Vladimir Kolpov, completamente aseguraba de que algunos seres sensibles viven bajo la superficie. Hace varios años se llevaría a cabo una especie de estudio del interior del planeta. Los operadores más experimentados de la Asociación utilizaron marcos de biolocalización. Esto para encontrar rastros de intelecto bajo la superficie. Estos investigadores afirmaron que descubrieron intelecto a una profundidad de 200 kilómetros bajo la superficie. Kolpoff explicó que se trataba de un intelecto fuerte pero ajeno a nuestra raza. Claro que los cuerpos albuminosos no pueden sobrevivir bajo la enorme presión de las rocas y las altísimas temperaturas bajo la superficie. Probablemente que el intelecto descubierto esté concentrado en algunos cúmulos de información y energía. Más tarde por ahí, Vladimir Kopolov descubrió varios lugares en la superficie del planeta donde el intelecto probablemente salió a la superficie. Una de las zonas se encontraba en la ciudad de Selenogrado, muy cerca de Moscú digamos ahí. Operaciones de biolocalización se toparon con extrañas formaciones durante pruebas terrestres y al principio la calificaron huellas de aterrizaje de objetos voladores no identificados. Cuando las estudiaron así ya más de cerca, estas huellas revelan coincidencias con una profunda ruptura que los geofísicos también descubrieron ahí. Esas noches, los operadores observaban un extraño campo biológico que salía de la grieta y se desplazaba a una velocidad de 90 centímetros por segundo hacia Selenogrado. Poco a poco, el campo llenaba toda la ciudad y al cabo de un tiempo, el campo comenzó a retirarse a la misma velocidad de vuelta a la ruptura profunda. El ciclo completo duró 3.5 horas. Kopolov dijo que el campo estaba leyendo la información en la memoria de la gente, sí. Podemos hablar de fenómenos extraños en todo esto. En la República Rusa de Yakasia se encuentra la cueva Kashkulaskaya. Espero haberlo pronunciado bien, cuyo nombre significa la cueva de un diablo negro. hay así. En las montañas de Kuseski a Latau. Durante muchos años, estos investigadores en el Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Novosibirsk, de la Academia de Ciencias Médicas, acudieron regularmente para estudiar fenomenología extraña que sucedía por, por ahí, que le iban ocurriendo a las personas que permanecían en la cueva durante un periodo largo de tiempo. A intervalos regulares, los visitantes de la cueva eran presas de un horror que les hacía salir despavoridos de ahí. Imagínate. En esos momentos, esas personas tenían alucinaciones ópticas que eran curiosamente iguales para todos. Veían a un anciano con un gorro peludo, con cuernos y ojos brillantes, eso decían. Los investigadores fijaron magnetómetros de alta precisión y otros aparatos fuera y dentro de la cueva. Pues sí, tenían que monitorear qué estaba sucediendo. Compararon las indicaciones de aparatos con emociones experimentadas por las personas en la cueva. Resultó, hay así, que las ráfagas de mayor campo magnético fijadas con los dispositivos coincidían con los momentos de que las personas se sentían nerviosas. En cambio, los dispositivos fijados en el exterior de la cueva, precisamente en su contorno, no registraban cambios en los momentos que se producía una tormenta magnética en el interior de la cueva. Algunos investigadores que participaron en el experimento supusieron que se habían topado con una especie de... Radio Faro que cumplía un extraño programa y enviaba señales verticalmente, o sea, hacia la parte de arriba hasta el cosmos. Aquí también tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Podría ser que las misteriosas criaturas que supuestamente viven bajo la superficie vinieran de no de este mundo? y utilizaran señales para comunicarse con otros seres que se alojaban ahí en lo que sería su hogar. Y aquí entraríamos con el famoso antropólogo investigador Michael Harner, que él pues da respuesta a esta pregunta en su trabajo. Y sí, no solo eso, también hemos visto que en películas... Hacen muchas referencias a estos mundos intraterrenos. Si no, ustedes podrían acordarse de varias películas que incurren en todo esto, con lo que vendría siendo, y literatura hacia un mundo intraterreno. Ah, ahora ven, se organiza una expedición en Sudamérica donde vivió durante un largo periodo en un poblado indio de la tribu de Conimbo, absolutamente aislado de la civilización moderna. Y hay muchas cosas que desconocemos de nuestros mismos este planeta, que nosotros no nos hemos puesto a investigar todo esto. Los indios no hablaban de lo sobrenatural. Un día, unos nuevos amigos de Harner, que vivían en el poblado, le dijo que debería de ver una. Que, debe, que debía, perdón, beber una bebida que era sagrada de los chamanes para comprender la eh, religión conimbo. La bebida produjo numerosas visiones y una de ellas puede aclarar el tema de criaturas que son subterráneas. Y eh, en el planeta dice: vi cómo. Era hace miles, millones de años cuando uno no existía y no había vida en él. Ah, ahora bien, para esto, tenemos que cientos de granos negros empezaron a caer del de cielo. Y cuando los granos se acercaron a la superficie... Las criaturas enormes de piel negra y brillantes, con alas de pterodáctilo y cuerpos parecidos a los de las tres ballenas. Ahora sí, parecían estar muy cansados después de un largo viaje y aterrizaron para descansar un poco. Las criaturas me hablaron el lenguaje de los pensamientos. Me explicaron que habían escapado de algo maligno que permanecía en el espacio. Y esperaban encontrar rescate en la tierra. Las criaturas añadieron que eran los verdaderos amos del planeta. Todo esto fue con todo este brebaje, digamos. Y que los humanos solo eran sus sirvientes. Recordemos que cuando tenemos la conciencia alterada podemos ver muchas cosas, sentir muchas cosas y percibir cosas que en nuestra mente alterada son inexplicables, a decir verdad. Algunos investigadores que participaron en el experimento supusieron que se habían topado con una especie de radiofaro que cumplía un extraño programa y que enviaban señales verticalmente hacia arriba directamente al cosmos. También este comentaron esa cuestión hay historias todavía mucho más anteriores que hay criaturas sobrehumanas que poseen intelectos existentes realmente bajo la superficie. Lo único que todavía no nos queda claro a nosotros es que si son originarios de este planeta y nosotros llegamos después, por decirlo así, o vienen de otras fracciones de planetas. O ya en su defecto, te diría que a lo mejor interdimensionalmente la cosa está interesante porque ahí nos damos cuenta que siempre también eh, les han metido para las investigaciones para saber que hay más allá. Y no te estoy hablando del planeta, sino debajo del planeta. Por mi parte es todo esta es Prisa Sagari. Tenemos pues otras historias que afirman que así es, pero también aquí tenemos un precedente que también Rusia ha hecho investigaciones sobre todo esto. Por mi parte es todo, esta fue Prisa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche donde quiera que te encuentres. Suscríbete, dale clic a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Nos vemos en otro video. Bye bye.